Espero que el Comité Ejecutivo Nacional el próximo día lunes resuelva esta situación. A mi juicio no hay tiempo legal para poder presentar nuevos candidatos. Como candidatos, a ver, hay muchos y muy capacitados, por cierto, pero está el impedimento de que los plazos para poder registrar esas candidaturas ya son muy exiguos, ¿no? Porque también hay que, previamente hay que convocar otra vez la convención del partido, en fin, una sumatoria de requisitos que van a ser, a mi juicio, improbable la presentación de otro candidato. ¿Y ahora qué queda? ¿El respaldo a Novik o Libertad de Acción? Se me ocurre que, como el Partido Colorado es un partido extremadamente liberal, siempre lo ha sido a lo largo de su historia, debería hacer honor a esa característica y el Comité Ejecutivo Nacional dejar en Libertad de Acción a los electores. Porque tampoco eso significa que el partido no tenga representación después, porque el partido puede presentar sus candidatos en listas, no podrá tener un candidato visible a la intendencia, pero puede tener sí varias listas de candidatos a la Junta Departamental de Montevideo, a los consejos municipales, puede llegar a tener, de acuerdo a la votación, alcaldes también. Así que el partido de representación a nivel municipal puede tener si se lo propone, claro está, ¿no? Ahora, ¿quedó mal parado el Partido Colorado a raíz de la resolución de Castillo? Bueno, yo creo que mal parado no. En cuanto a que el partido es demasiado grande para trastabillar por este episodio, pero el partido tiene que tener también la grandeza de saber tomar de esta circunstancia lo mejor, desechar lo malo y bueno, emprender de una buena vez por todas el camino que todos queremos, que es la recuperación del partido en Montevideo y en todo el país.